Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy les traigo este perrito muy simpático y fácil de realizar. Tiene una medida de 14 centímetros, así sentadito. Si le ponen las patitas eh, para que quede parado, mide 20 centímetros. Espero que les guste y que lo puedan realizar. Los dejo con el video. Vamos a necesitar para el perrito hilo de algodón en color marrón, blanco, un poquito de negro y un poquito de rosa. Este hilo que yo uso tiene un milímetro de grosor, pero lo uso doble. ¿sí? Eh, la medida sería entonces del grosor del hilo 2 milímetros de grosor. Vamos a necesitar una aguja número 3, tijeras, ojitos de seguridad, estos son número 10, una aguja lanera, eh, relleno. Y por ahora nada más. Yo acá tengo empezada la base para el cuerpito. Les voy a decir eh, lo que hice y también se lo voy a dejar escrito para que lo puedan hacer. Un anillo mágico de 6 puntos. En la vuelta número 2, un aumento en cada punto. Vamos a terminar con un total de 12 puntos. En la vuelta número 3, un punto y un aumento. Vamos a terminar con 18 puntos. La vuelta número 4, 2 puntos y un aumento y vamos a terminar con un total de 24 puntos. La vuelta número 5, 3 puntos y un aumento y vamos a terminar con un total de 30 puntos. La vuelta número 6, 4 puntos y un aumento y vamos a terminar con un total de 36 puntos. Y la vuelta número 7, vamos a hacer 2, 4, 5 puntos y un aumento y vamos a terminar. Un total de 42 puntos. Ahora les voy a mostrar la secuencia que tenemos que hacer en la vuelta que sigue. Vamos a hacer 16 puntos y eh, después tenemos que hacer disminución. Hago el primero, lo marco y ahora vamos a hacer 15 más. Tengo 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y ahora vamos a hacer 10 aumentos seguidos. Tengo un punto en el mismo otro, sería mi primer aumento. Ahora hago el segundo. Y así hasta tener 10. Ya tengo los 10 aumentos. Ahora vamos a terminar con 16 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. En la parte de los aumentos se le va a abrir un poco así. Eh, ahora vamos a hacer a partir de esta vuelta 5 vueltas más de punto sobre punto para darle un poquito de altura. Nos vemos cuando tengan las 5 vueltas. En la vuelta que hicimos los aumentos seguidos vamos a terminar con un total de 52 puntos. Terminé de hacer las 5 vueltas. Ahora en la que sigue vamos a hacer 16 puntos. Voy a hacer el primero. Lo marco. Y voy a continuar hasta tener 16. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y ahora vamos a hacer 10 disminuciones seguidas. Hago la primera, la segunda. La tercera. Y así hasta tener 10. Y vamos a terminar con 16 puntos. Después de hacer las disminuciones vamos a terminar con 16 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y así hasta tener 16. Terminé la vuelta, en total nos tienen que quedar 42 puntos. Ahora voy a hacer una vuelta de punto sobre punto. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue vamos a hacer 5 puntos y una disminución por toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 36 puntos. Hago mi primer punto, lo marco y voy a hacer 4 puntitos más. Y una disminución. Y así vamos a repetir por todas las vueltas. Nos vemos al final. Terminé la vuelta. Ahora vamos a hacer tres vueltas más de punto sobre punto. Nos vemos al final. Terminé de hacer las tres vueltas. Ahora en la que sigue vamos a hacer cuatro puntos y una disminución por toda la vuelta. Vamos a terminar con un total de 30 puntos. Terminé la vuelta. Ahora vamos a hacer dos vueltas de punto sobre punto. Recuerden siempre marcar el primer punto para no perderse. Entonces vamos a hacer punto sobre punto por dos vueltas. Tengo mi primer punto, lo marco y así vamos a ir haciendo un puntito sobre cada punto. Nos vemos cuando tengan sus dos vueltas. Terminen las vueltas. Ahora vamos a hacer tres puntos y una disminución por toda la vuelta. Vamos a terminar con un total de 24 puntos tengo 1 2 3 y una disminución y así vamos a continuar por esta vuelta nos vemos al final terminé la vuelta de disminución ahora voy a hacer una vuelta de punto sobre punto nos vemos al final terminé la vuelta y esta es la última vuelta eh, del cuerpito ahora en el punto donde estaba el marcador vamos a hacer un punto deslizado una cadenita y vamos a cortar hilo un poco largo para coser la cabeza eh, después. Entonces cortamos nuestro hilo, tiramos y ajustamos. Vamos a rellenar y a reservar esta pieza. Ya rellené el cuerpito, ahora lo vamos a dejar ahí. Y vamos a empezar a hacer las patitas. Vamos a empezar con color blanco, lo voy a poner doble. Ahí está. Y vamos a hacer un anillo mágico. Dentro del anillo voy a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro el anillo, en la vuelta que sigue voy a hacer un aumento en cada punto. Entonces en el primer punto introduzco la aguja y voy a hacer un aumento. Ahí está, marco el primer punto y voy a continuar haciendo aumento por toda la vuelta. Ahora en la vuelta que sigue vamos a hacer un punto y un aumento. Tengo el primer punto, lo marco y ahora nos tocaría un aumento. Y así vamos a repetir por esta vuelta. Vamos a terminar con un total de 18 puntos. Terminé la vuelta, ahora vamos a hacer dos vueltas de punto sobre punto. Marco el primer punto y voy a continuar haciendo punto sobre punto. Nos vemos cuando tengan sus dos vueltas. Tengo las dos vueltas, ahora vamos a hacer cinco puntos. Tengo el primero, lo marco y vamos a hacer cuatro puntitos más. Entonces tengo uno. 2 3 4 y 5 y ahora vamos a hacer tres disminuciones seguidas: tengo la primera, la segunda y la tercera, y ahora vamos a hacer los puntitos que quedan: 1 2 3 4 5 5, 6 y 7 puntitos. Ahora acá este último punto no lo voy a cerrar porque vamos a cambiar a color marrón. Voy a cortar mi hilo color blanco. Así paso a color marrón. Voy a tomar mi hilo marrón. Y vamos a cerrar ese último punto con el nuevo color. Paso y lo cierro. Vamos a ajustar el hilo blanco y ahí está. Y ahora vamos a seguir tejiendo con marrón. Y lo que vamos a hacer es: eh, tenemos que hacer vueltas de punto sobre punto, pero primero vamos a hacer el cambio de color. Yo lo que hago es en el punto que sigue, tomándolo por el medio del punto o por la hebra de atrás, un punto deslizado, y ahora en el mismo, pero tomándolo normal. Pasando por las dos hebras, un punto bajo y ahora continúo haciendo punto bajo. En los primeros puntos escondo un poquito de estas hebras, así ya después la podemos cortar y así vamos a continuar haciendo punto sobre punto. Nos vemos cuando termine en la fila. Terminé la fila y nos tiene que quedar un total de 15 puntos, sin contar el punto deslizado. Ahora el punto deslizado que habíamos hecho lo tenemos que saltar, porque si no estaríamos haciendo un aumento y como no queremos aumento, lo vamos a saltar y vamos a empezar a trabajar en el primer punto bajo. Y así vamos a continuar haciendo punto sobre punto hasta tener un total de 12 vueltas. Acá tendríamos la primera, la segunda y 10 vueltitas más para tener 12. Nos vemos al final. A medida que vayan tejiendo, vayan rellenando. Terminé de hacer las 12 vueltas y rellené un poquito. Ahora vamos a hacer en la vuelta que sigue un punto y una disminución. Voy a acomodar ahí. Entonces hago el primer punto, lo marco y una disminución. Y así vamos a repetir en esta vuelta. Nos va a quedar un total de 10 puntos. Y esta es la última vuelta de la patita. Ahora vamos a repetir otra pieza igual a esta. Primero les voy a mostrar eh, cómo la cierro. Voy a hacer en donde estaba el marcador un punto deslizado una cadena y voy a dejar hebra larga para coser. Ahí está, justo ahí. Y ahora sí vamos a repetir otra pieza igual a esta. Acá tengo la otra patita hecha y ahora vamos a empezar a hacer los bracitos o las manitos. Entonces vamos a empezar igual que este con blanco y vamos a hacer un anillo mágico. Dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a cerrar el anillo y en la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto. marco el primer punto y vamos a continuar haciendo aumento por toda la vuelta. Vamos a terminar con un total de 12 puntos. Ahora en la vuelta que sigue vamos a hacer un punto en cada punto. Nuevamente vamos a tener 12 puntos. Y después de terminar esta vuelta vamos a hacer una vuelta más de punto sobre punto. Así que en total serían dos. Nos vemos cuando tengan la otra vueltita. Terminé la vuelta. Ahora vamos a hacer cuatro puntos. Marco el primer punto. 2, 3 y 4. Y ahora vamos a hacer dos disminuciones seguidas. Tengo la primera y la segunda. Y ahora vamos a terminar con cuatro puntitos. En total nos van a quedar 8 puntos. 10 puntos, perdón. Porque son 4 y 4 y 2 puntitos de las disminuciones. Este último punto no lo vamos a cerrar porque vamos a cambiar a color marrón. Entonces ahora voy a cortar el hilo blanco y vamos a pasar al color marrón. Acá está. Vamos a cerrar ese puntito. Ajustamos bien. Hacemos el mismo cambio de color que en las patitas. Ahí está por la hebra de atrás un punto deslizado ahora el punto normal hacemos un punto bajo escondemos las hebras así y vamos a continuar en la vuelta que sigue saltamos el punto deslizado y vamos a hacer 10 vueltas en color marrón esta sería la primera y nos faltan 9 vueltas más nos vemos cuando tengan el total de vueltas Terminé de hacer las vueltas eh, para darle altura. Ahora vamos a hacer una vuelta de disminución, vamos a hacer cinco disminuciones, tengo una, la no voy a marcar. Uy, dos, 3. El bracito a medida que lo iban tejiendo tienen que rellenarlo. 4 y 5. Porque después eh, como se cierra no van a poder. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer una vueltita más de punto sobre punto. En total nos quedan 5 puntitos. Ya hice la vuelta. Ahora vamos a cerrar y vamos a dejar una hebra larga para coser. Entonces vamos a hacer un punto deslizado, una cadenita y vamos a cortar. Tiramos y ajustamos bien. Ahora vamos a repetir otra pieza igual a esta. Ya tengo los dos bracitos. Ahora vamos a empezar la cabeza. Para la cabecita vamos a hacer un anillo mágico. Dentro del anillo vamos a hacer seis puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos a cerrar. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto. Vamos a terminar con un total de 12 puntos. Tengo el primer aumento y voy a marcar el primer punto. Y ahora vamos a continuar haciendo aumento en todos los puntos. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento por toda la vuelta. Vamos a terminar con un total de 18 puntos. Marco el primer punto y en el que sigue vamos a hacer un aumento. Y así vamos a continuar en esta vuelta. Nos vemos al final. En la vuelta que sigue vamos a hacer dos puntos y un aumento por toda la vuelta. Vamos a terminar con un total de 24 puntos. Tengo dos puntos, ahora en el que sigue un aumento. Y así vamos a repetir en esta vuelta. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue vamos a hacer tres puntos y un aumento por toda la vuelta. Vamos a terminar con un total de 30 puntos. Tengo uno, dos y tres. Ahora en el que sigue un aumento. Y así vamos a repetir por toda la vuelta. En la vuelta que sigue vamos a hacer cuatro puntos y un aumento. Vamos a terminar con un total de 36 puntos. Tengo 2, 3 y 4. Ahora un aumento. Y así vamos a repetir por toda la vuelta. Nos vemos al final. En la vuelta que sigue, vamos a hacer 5 puntos y un aumento. Vamos a terminar con un total de 42 puntos. Tengo 1, 2. 3, 4 y 5. Ahora en el punto que sigue vamos a hacer el aumento. Y así vamos a repetir en esta vuelta. En la vuelta que sigue vamos a hacer 6 puntos y un aumento. Pero vamos a empezar haciendo 3 puntos y un aumento por única vez. Y después ya continuamos toda la vuelta con 6 y un aumento. Entonces tengo 2, 3 y un aumento. Y ahora sí ya empezamos a contar 6. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Ahí enganché mal. 5 y 6. Y ahora un aumento. Y en esta vuelta vamos a terminar con un total de 48 puntos. Como iniciamos con tres puntos, cuando terminemos de hacer la secuencia de seis puntos y un aumento, nos van a quedar tres puntitos. Eso se tejen así como se presenta. Porque tenemos tres y tres que serían seis. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, algo así nos tiene que quedar. Ahora vamos a darle la altura a la cabeza. Para eso vamos a hacer diez vueltas de punto sobre punto. ¿sí? Para darle la altura. Nos vemos cuando tengan las diez vueltas. Terminé de hacer las vueltas y en total eran 12 vueltas de alto. Ahora lo voy a dejar a esto un ratito ahí y les voy a pasar el patrón de la, de la parte del hocico, que yo ya lo tengo hecho, es algo así. Bueno, en la primera vuelta eh, les voy a pasar el patrón, inicié con cadenas. Hice en la primera vuelta 10 cadenas. Me salto una cadena y en la segunda... A partir de la segunda voy a hacer 8 puntos bajos Después de los 8 puntos voy a hacer un aumento de 4 puntos juntos ¿Sí? En el mismo punto vamos a hacer 4 puntos Después vuelvo a hacer 8 puntos Y en el último punto hago un aumento cuádruple Que son 4 puntos juntos Ahora en la segunda vuelta hice 8 puntos ¿Sí? Después hice un punto y un aumento y un punto y un aumento. Después volví con ocho puntos y repetí lo mismo, un punto y un aumento y un punto y un aumento. Después de eso hice tres vueltas de punto sobre punto. Trabajé en espiral, no cerré las vueltas ni nada de eso. Y en la última que le hice acá eh, como una boquita sería esto, le dejé abierto. Hice dos puntos, que empecé acá, los dos puntitos, seis cadenas, me salté eh, cinco puntos y en el número seis hice un punto. Y terminé con punto bajo, eh, en total contando este, serían 21 puntos con los que terminé. ¿Sí? Esa sería la boquita. Ahora la vamos a ubicar en la cabeza, la vamos a coser para después poder ubicar los ojitos. Entonces, pueden usar alfileres como ustedes quieran. Y le dejé una hebra larga para coser. Ahora voy a pasar el hilo en la aguja para empezar a ponerlo en la cara. Entonces, ahora, esta parte que sería la boquita va a ir para abajo, así. Ahí está. Vamos a ubicarlo. Ahora les digo en qué vuelta más o menos. Para que se den una idea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A partir de la vuelta 7 lo vamos a poner y vamos a ir cosiendo, tomando un punto de la cabeza y un punto del hocico. Así vamos a unir la pieza: ¿Sí? punto de la cabeza y un punto del hocico. Esto no tiene que quedar ni muy cerrado ni muy abierto. Ahí está. Cuesta un poco el tema de las uniones, pero con práctica y a poquito le vamos agarrando la mano. De igual manera el patrón de los hicis se los voy a dejar escrito, por la duda que no lo hayan entendido. De altura le dejé desde la primera vuelta que empezamos a, a coser, son 2, 4 y 5, y después subí una más, 6. 6 vueltitas. Ahí está, seguimos cosiendo. Esto es más o menos a ojo, ustedes vean que vaya quedando bien, lo van poniendo. No tiene una, una medida exacta. Así que bueno, despacito lo vamos a ir cosiendo. Sé que cuesta un poco, pero de a poquito. Este borde no lo vamos a coser. Vamos a coser por la parte de acá. ¿sí? Ese lo vamos a dejar ahí como sueltito, que quede en el aire. Por la última vuelta donde veníamos cosiendo. Ahí vamos a coser el último puntito de ese lado y esto, este borde, lo vamos a coser. Si veníamos cosiendo la primera vuelta de costura era esta, ahí lo vamos a subir, sí, para que este quede un poquito más abajo. Ahí está. Voy a meter en el primero de ahí arriba. Ajusten bien. Y ahora vamos a seguir por esa misma línea. Voy a pasar por uno. Y ahora por uno de acá. Ahí antes de, de cerrarlo por completo vamos a rellenar. Vamos a meter relleno por ese espacio. Antes que me olvide. Vamos a ir rellenando eh, bien la, la trompita. Ahí está, ya lo rellené. Y ahora vamos a seguir cosiendo como veníamos eh, por esa línea. Seguimos cosiendo ahí. Ahí está. Este es el último puntito que vamos a coser. Si no me equivoco. Y acá voy a volver a costurar estos dos puntitos para que no queden abiertos. Paso por ahí. Voy a salir por acá. A ver. Ahí está, vuelvo a meter por acá. Y vamos a costurar estos dos puntitos de esta punta. ¿sí? Ahí está, para que quede bien cerrado. Ahora voy a meter el hilo para adentro. Ahí está, ahí se ve la costura. Y voy a hacer un nudito por la parte de adentro. Ahí está, cortamos nuestro hilo y lo vamos a dejar ahí. Algo así nos tiene que quedar. Esto quedó suelto. Después le vamos a hacer la lengüita ahí. Y algo así nos tiene que quedar. Acomoden bien. La trompita, el relleno. Ahí está. Y ahora le vamos... Ya le ubiqué los ojitos. Una vuelta arriba de donde está eh, la trompa. Sí. Una vuelta arriba de donde está la trompa con ocho puntos de separación. Así. Ahora vamos a continuar haciendo la cabeza y después le vamos a terminar todos los detalles de la cara y también le vamos a hacer las orejitas. Bueno, vamos a continuar con la cabeza. En la vuelta que sigue vamos a hacer 6 puntos y una disminución por toda la vuelta. Tengo mi primer punto, lo marco y vamos a hacer 5 puntos más para tener un total de 6. Tengo 3, 4. 5 y 6. Ahora una disminución. Y así vamos a repetir por toda la vuelta. Nos vemos al final. Terminé la vuelta. Ahora en la que sigue vamos a hacer 5 puntos y una disminución por toda la vuelta. Marco el primer punto. Voy a hacer 2, 3, 4 y 5. Y ahora una disminución. Y así vamos a repetir por toda la vuelta. Nos vemos al final. Terminé la vuelta en la que sigue. Vamos a hacer cuatro puntos y una disminución por toda la vuelta. Tengo el primero, lo marco. Vamos a hacer 2, 3, 4 y una disminución. Y así vamos a repetir. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora voy a rellenar un poco y después continuamos con las disminuciones. Ya rellené un poco, ahora en la vuelta que sigue vamos a hacer tres puntos y una disminución. Entonces tengo acá, ahí voy a enganchar. Uno, lo marco. Dos, tres y una disminución. Y así vamos a repetir por toda la vuelta. Terminé la vuelta en la que sigue, vamos a hacer dos puntos y una disminución. Hago el primero. Marco y vamos a hacer uno más, y ahora una disminución, y así vamos a repetir en esta vuelta. Terminé la vuelta y rellené un poco más. Ahora en la que sigue, vamos a hacer un punto y una disminución. Esta va a ser la última vuelta. Y ya después vamos a dejar una hebra para cerrar con la aguja. Entonces tengo un punto y ahora una disminución. Vamos a repetir eso por toda la vuelta. Nos vemos al final. Terminé la vuelta. Ahora voy a hacer un punto deslizado, una cadena y voy a dejar hebra larga para cerrar. Cortamos el hilo. Tiramos y ajustamos bien. Y hasta ahí estaría la cabeza. Rellenen bien. Ahí le falta un poco más, ahora lo voy a rellenar. Ahora vamos a cerrar con la aguja. Vamos a pasar por todos los puntos, pero por la hebra de afuera. Vamos a ir pasando de esta manera para cerrar la cabeza. Ahí está, ahora voy a tirar despacio para ir cerrando. Ahí. Voy a esconder esos pelitos de lo lleno. Vamos a tirar un poquito más. Ahí está, ahora voy a pasar la aguja nuevamente por donde ya habíamos pasado, ¿sí? Y voy a ir tirando un poquito más, ahí está. Ahí quedó bien cerrado. Saco todas las pelusas. Paso de nuevo. Y voy a hacer un nudito acá en el borde para asegurar. Ajustamos bien. Y ahora sí voy a perder el hilo. Ahí está. Y vamos a cortar. Listo. Ahora vamos a hacer las orejas. Vamos a hacer un anillo mágico. Dentro del anillo voy a hacer 6 puntos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro el anillo. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto. Tengo el primer punto, ahora en el mismo otro, marco el primer punto y vamos a repetir un aumento en cada punto. Nos vemos. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue vamos a hacer un punto y un aumento por toda la vuelta. Vamos a terminar con un total de 18 puntos. Tengo el primer punto en el que sigue un aumento. Ahí está, y así vamos a repetir en esta fila. Nos vemos al final. Ahora en la vuelta que sigue vamos a hacer dos puntos y un aumento. Vamos a terminar con un total de 24 puntos. Tengo un punto en el que sigue, hacemos otro punto y en el que sigue un aumento. Y vamos a repetir eso. En la vuelta que sigue vamos a hacer tres puntos y un aumento. Vamos a terminar con un total de 30 puntos. Tengo el primer punto, lo marco y vamos a hacer dos más. Y en el que sigue un aumento. Y vamos a repetir esa secuencia por toda la vuelta. Ahora vamos a hacer seis vueltas de punto sobre punto para darle un poco de altura a la oreja. Nos... Terminé de hacer las seis vueltas. Ahora en la vuelta que sigue vamos a hacer tres puntos y una disminución por toda la vuelta. Marco el primer punto y hago dos más. Ahora en los que siguen vamos a hacer una disminución. Y así vamos a repetir en esta vuelta. Terminé la vuelta. Ahora vamos a hacer dos vueltas de punto sobre punto. Para darle un poco de altura. Entonces vamos a hacer punto sobre punto por dos vueltas. Nos vemos al final. Terminé la vuelta. Ahora vamos, las dos vueltas, perdón. Ahora vamos a hacer dos puntos y una disminución. Marco el primer punto. Tengo dos y ahora una disminución. Y así vamos a repetir en esta vuelta. Terminé la vuelta. Ahora vamos a hacer dos vueltas de punto sobre punto. Terminé de hacer las dos vueltas y ahora vamos a hacer la última vuelta que es un punto y una disminución por toda la vuelta. Marco el primer punto y vamos a continuar haciendo esa secuencia. Terminé la vuelta, ahora vamos a hacer un punto deslizado y una cadena para cortar el hilo. Ahí está, y dejamos un pedazo largo para poder coser. Tiramos y ajustamos bien. Y ahora vamos a repetir otra pieza igual. Yo acá ya tengo la otra. Entonces ahora vamos a empezar a unir las piezas y ya después le hacemos los detalles. Acá tengo las piezas, la pancita, patitas y manitos. Y acá está la cabecita. Bueno, primero vamos a unir eh, la cabeza con el cuerpo. Voy a dejar esto un poquito para allá. Y vamos a pasar la hebra que dejamos en el cuerpo por la aguja. Ahí está. Ahora vamos a tomar la cabeza y la vamos a colocar así. La parte donde hicimos los aumentos, que queda como la pancita, esa va a ser la parte que va para adelante. Acá están las disminuciones y me guío más o menos ahí, algo así. Tenemos que unir. Entonces ahí donde lo ponemos, vamos a ir tomando un punto del cuerpo y un punto de la cabeza. Y así vamos a unir estas dos piezas. Pueden usar alfileres también o directamente lo van cosiendo. Entonces ahí paso por uno del cuerpo y ahora uno de la cabeza. Vamos tirando y ajustando. Y así vamos a ir repitiendo lo mismo por todo alrededor. Hasta que quede todo cerrado. Ahí ya cosí todo y ya perdí el hilo. Algo así nos tiene que quedar. Ahora vamos a unir las otras partes. Le voy a poner las orejitas primero. Ahí ya pasé en la aguja y ahora lo vamos a medir acá a ver dónde más o menos quedaría bien. Entonces eh, a esa altura está bien. Sería, a ver, ya les digo, Una dos vueltas arriba del ojito y de distancia dejo cuatro puntos. Ahí lo vamos a coser en esta fila. Ahí donde había apoyado paso el hilo y ya nos va a quedar la oreja. Entonces ahí pasé ya por un punto de la cabeza y ahora paso por los dos puntos de la oreja. ¿sí? Ahí y vamos a ir repitiendo lo mismo. Paso por uno de la cabeza, ajusto bien y por los dos que siguen así de la oreja. Y voy a repetir lo mismo hasta terminar de coser toda la orejita. Y la otra vamos a hacer lo mismo. A la misma altura la vamos a coser del otro lado. De esta manera. Ya le cosí las orejitas. Así quedó. Ahora le vamos a poner las patitas. Vamos a pasar eh, por la aguja una de las patitas. Las patitas las voy a doblar así. Y la parte que hicimos las disminuciones va a quedar para, de la, para arriba. ¿Sí? Porque queda como una, como una curvita. No sé si la logran ver. Y esa sería la parte que va a ir para arriba. Y lo vamos a doblar así. Esto también es más o menos a ojo. Yo lo que hago es apoyar el, la base en la mesa y medir más o menos donde quede eh, sentado. ¿sí? Que yo lo apoyo ahí y apoya la patita a la mesa y el cuerpo también. Y más o menos ahí eh, me doy cuenta. Donde poner la patita sería por el medio del cuerpo ahí y lo vamos a coser de esta manera, así y voy a contar para que tengan una idea, más o menos, en qué vuelta voy a empezar a coser: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A partir de la vuelta 7 y voy a, a coser sobre 2, 4, 5 vueltas. Sí, la voy a coser a esa altura. Entonces, tengo la patita ahí y voy a tomar acá. Perdón, ahí la voy a y 7. Ahí vamos a empezar a pasar la aguja. Paso por el cuerpo. Ahí. Y ahora por la patita igual manera que la oreja Pasamos por la patita por los dos puntos así. Y ajustamos bien. Seguimos pasando por el cuerpo. Y ahora por los dos de la patita. Y siempre vamos ajustando para que quede bien, eh, bien la costura. Ahora por los dos de la patita. Y así vamos a coser esta y la otra. De la misma manera. Ahí. Ahí no puedo enganchar el punto. Ahí está. Y la vuelta número 5. Es la última. Paso por el último punto. Y voy a hacer un nudito para hacerlo. Estamos bien. Y como la patita no... Para que no quede así abierta. Yo lo que hago es doblarla un poquito y hacer una puntada por acá más o menos. Entonces voy a pasar el hilo para donde quiero coserlo, para ahí, justo bien, y voy a doblar la patita para poder coserla ahí donde yo quiero. Ahí, un poquito más adelante. Ahí está. Y ahora paso por... Dos puntitos o un puntito de la pierna ahí y vuelvo a meter acá en el cuerpo. Ajustamos y vamos cosiendo. Podemos pasar varias veces para que la patita quede así. Ya le puse las dos patitas, así quedó por la parte de abajo. Ahora le vamos a poner los bracitos ya pasé en la aguja ahora lo vamos a sentar así y vamos a poner el bracito de esta manera así y el bracito lo vamos a poner más o menos donde empieza la oreja así de donde está la piernita son a ver cuatro vueltitas antes más o menos así de esta manera para que quede para adelante ¿Sí? Esto es a ojo, como quede mejor. También lo pueden poner así para el costado, como ustedes quieran. Yo lo voy a poner así de esa manera. Ya cosí acá en esta parte el bracito, y para que no se abra, le voy a hacer una puntadita más o menos a esa altura en la parte de adelante. ¿Sí? Es a gusto, como les digo. Si lo quieren hacer, lo hacen, y si no, lo dejan ahí apoyadito. También le pueden poner un poco de pegamento, como ustedes prefieran. Adelante un poquito y le hice la nariz. Más o menos calculen que queden en el medio, eh, centrado entre medio de los ojitos. Y tomé tres puntos y bajé dos vueltas para hacer la naricita. También lo pueden hacer con un pedacito de fieltro a la nariz, si no le sale bordada. Y acá la linita... Tomé cuatro vueltas, ¿sí? Algo así, eh, le tienen que hacer la nariz. También hice las piezas que faltaban, como por ejemplo la colita, que es esta. Les voy a dejar el patrón escrito de la colita. También hice la manchita que va en la frente. También le voy a dejar el patrón escrito, que es esta. Y también le hice la lengüita, que es esta muy chiquita la lengüita de estas tres piezas les voy a dejar el patrón escrito para que ustedes la puedan hacer y bueno vamos a coser la lengüita esta la pueden coser o la pueden pegar y esta eh, es opción es opcional perdón si quieren rellenarla o eh, coserla así yo le voy a poner un poquito de relleno muy poquito pero si ustedes lo quieren poner así lo pueden hacer Ahí está. Y esta la vamos a coser en círculo. Ahora vamos a coser la colita. Y después vamos a poner todo el otro. Ya falta poquito. Bueno, entonces ahora lo voy a dar vuelta al perrito. ¿Sí? Y eh, bien en el medio, también bien centrado, vamos a poner la colita. Voy a pasar en la aguja. Ahí está. Y más o menos así, eh, a esa altura, en la misma línea donde están las patitas, la vamos a coser. Voy a meter por el cuerpo un punto, ahí, y un punto de la colita, punto del cuerpo y uno de la colita, uno del cuerpo, ahí está. Y uno de la colita. Y así vamos a coser toda la colita en forma circular. Ahí está, ya terminé de coser la colita, así quedó. Bien en el medio, a la misma altura que las piernas, ¿sí? Ahora le vamos a poner eh, la lengüita y esta también va cosida, así que vamos a pasar en la aguja. Ahí está, y el borde que está recto, ese vamos a coser, ¿sí? Ahí donde habíamos dejado abierto, ahí adentro vamos a meter un poquito la lengua y ahí es donde lo vamos a coser, ¿sí? Vamos a ir tomando también un punto de ahí adentro y un puntito de la lengua y así vamos a coser. Puntito de la lengua y un puntito de la cabeza de la lengua ahí está y ahora vamos a hacer un remate acá en el último punto ahí nos alcanza a ver esta aguja un poco gruesa ahí está y volvemos a pasar por esos hilos para hacer el remate ajustamos bien 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 y acomodamos la lengüita ¿Sí? ahora voy a perder el hilo y lo voy a cortar ya corté el hilo, así quedó la lengüita y ven cómo queda entre medio del de la cadenita que habíamos hecho ahí. Ahora le vamos a poner la manchita. Yo se la voy a pegar con silicona líquida, eh, silicona fría es, así que ahí más o menos en el medio, a la, en la mismo, en el mismo lugar donde está la nariz, sí, ahí lo vamos a pegar. También lo pueden coser. Ahí ya lo pegué, le puse algunos alfileres para que pegue mejor. Y vamos a pasar un pedacito de hilo blanco por abajo de los ojitos para darle una mirada un poco más linda. Vamos a salir ahí en el medio, sería y vamos a pasar por abajo. Y vamos a meter en el medio del otro lado. Y vamos a salir a la misma altura en el otro ojito. Ahí está. Y vamos a tratar de que el hilo quede bien ahí abajo del ojo. No se meta ni para adentro y tampoco quede muy arriba. Como yo tengo doble hilo, me está costando un poco más, pero ahora lo voy a acomodar. A ver. Ahí está. Voy a acomodar lo que queda ahí abajo. Ahí está. Así. Y lo mismo vamos a hacer en el otro ojito. Voy a pasar el hilo y voy a tratar de que quede en esa parte de abajo. Este hilo lo perdemos y lo vamos a pasar ahora acá. Me queda mal porque tengo doble hilo y me queda flojo. Ahí está. Y así tienen que quedar los ojitos. Voy a perder el hilo y a cortar. Bueno, así va quedando el perrito. El último paso eh, que le voy a hacer, le voy a poner este pedacito de fieltro acá en la panza. Esto es opcional, también lo pueden hacer tejido. Yo le voy a poner ese pedacito, lo voy a pegar con silicona líquida. Así quedó el perrito, espero que les haya gustado. Si le quieren agregar algo más, lo pueden hacer. Así que bueno, espero que lo puedan realizar. Les mando saludos, que estén bien. No olviden suscribirse a mi canal, darle un me gusta y compartir el video. Y también pueden comentar. Bye.